¿Qué tal? Buenas noches, el gusto de reencontrar una nueva edición de Tres Puntos. Hoy, desde aquí del Auditorio Libertador, este lugar simbólico para lo que es la comunidad del partido de Ramallo. Aquí en este lugar se le realizó un homenaje a María Cristina Benedetti, deportista paralímpica, sin duda una de las mujeres que trascendió deportivamente la frontera de la Argentina, más allá de lo que es nuestro corredor norte de la provincia de Buenos Aires, más allá de todo lo que representa obviamente este sector. María Cristina contó una historia de vida, contó una historia que sin duda la llevó a luchar, a atravesar barreras desde lo arquitectónico y también obviamente desde lo deportivo. Le invitamos a compartir una entrevista que le realizaban en el programa del Club Defensores de Belgrano para hacer ese recorrido sobre la figura de María Cristina Benedetti con la palabra de esta protagonista que hace algunos años atrás ya nos dejó a partir de un accidente de tránsito que tuvo. Este recorrido y obviamente la palabra de Cristina Benedetti. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Yo comencé a tener una relación con el deporte a través de mi rehabilitación. Una de las actividades que teníamos era dentro del agua, ¿sí? Y ahí empecé, aprendí a flotar primero y después aprendí a nadar. Después, internamente, ya que yo estaba en un centro de rehabilitación en Buenos Aires, empezaron a hacer competencias como para hacer una actividad recreativa y me empecé a vincular que también dentro del mismo centro de rehabilitación estaba la parte deportiva, me empecé a vincular con esa parte, con profesores y qué sé yo, y bueno, y empecé a competir, ya te digo, primero a nivel recreativo ahí dentro del grupo de rehabilitación, después ya empecé como a hacerlo a nivel nacional, con otros centros de rehabilitación, bueno, así, de a poquito, como que si fuera un chico que sale de unas inferiores de un club. Y así las flores crecen junto a los cardos y derrotan las tormentas y se caen y levantan. Oh, oh, por eso todavía. Y bueno, y después me dieron el alta en ese lugar y me vine acá a Ramallo. Y acá, bueno, no tenía actividad para hacer, pero en ese momento empezó a surgir un club en San Nicolás, de Adir, que todo el mundo lo conoce. Y bueno, y ahí también, o sea, como que me uní a ellos para seguir participando a nivel deportivo. Yo ya para esa época hacía natación, disco, bala, jabalina, jugaba al básquet. O sea, ya como que había adquirido una formación. Me federé y bueno, la federación, al ver que tenía buenas marcas, me empezó a llevar a los torneos al exterior y seguimos siendo campeonas panamericanas. Y a su vez yo también participaba en pruebas individuales de atletismo. También conseguía primeros puestos, segundos puestos. Y bueno, iba cambiando, o sea, siempre como que él jugaba al básquet y por ahí hacía natación, según en lo que por ahí andaba mejor en ese momento. O por ahí natación, o por ahí atletismo, siempre representando al país. Ya te digo, yo empecé más o menos a viajar como a los 23 años, por ahí empecé a viajar a nivel internacional y conocí mucho, casi el mundo te puedo decir. Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Jamaica, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Suiza, Suecia, Italia, Corea, Japón, Senegal. Donde un beso sea moneda. Todavía me emocionan ciertas voces.
los mayores títulos son los olímpicos. El deporte amateur tiene el deporte madre, que es la Olimpiada, que viene de la época de los griegos, de los romanos. Y bueno, eso es el mayor logro, conseguir medallas olímpicas. Y yo tengo medallas olímpicas con el básquet, salimos campeonas olímpicas en Alemania en 72 y después en Canadá salimos tercera. Pero también en forma individual, en carrera, tengo medallas de oro olímpica, va de oro. Oro es lo que te cuesta ganarla. Dorada. Vos sabés que acá nosotros lamentablemente tenemos muy poca infraestructura para entrenar. Entonces, cada logro, o sea, cada viaje era un logro. Ya el hecho de arrancar, ¿por qué? Porque nosotros teníamos que juntarnos el dinero para pagarnos el viaje, los seguros de vida, las tasas de los aeropuertos, la inscripción en el torneo y conseguirnos los elementos, o sea, las sillas de rueda, que afuera competían con sillas de aleaciones, titanio, qué sé yo. Y ya, bueno, a mí acá un par de veces me hicieron acá en Ramallo con caños de luz, me hacían las sillas de rueda, ¿viste? Y bueno, y con eso participábamos. O sea, ya el logro era eso, ya estaba, ¿viste? Y ya te digo, cuando yo vine de Buenos Aires, el primer tiempo me iba a entrenar natación a San Nicolás, porque acá en Ramallo era al río nomás. Y bueno, yo al río también iba a nadar. Bueno, después Defensores hizo la pileta ya en el centro deportivo, ya no fui más a San Nicolás, y iba, entrenaba ahí en el club. Y bueno, ahí surgió, cuando yo empecé a ir a la pileta, empezaron a hacer las primeras fiestas del deporte allá en el centro deportivo. Y bueno, y ahí me dijeron si quería hacer la banderada del club. Mirá, no te miento, pero creo que como 15, 16 años, por ahí. No me acuerdo bien. Pero bastantes años, sí, fui la banderada del club. Vos te sentías que formabas parte de algo, ¿no es cierto? Porque en esa época también Defensores tenía el gran equipo de fútbol, donde jugaba mi hermano y jugaba mis primos. Yo también me prendía en todos los partidos, ir a la cancha. O sea, vos te integrás a la institución. Y bueno, sí, está bueno porque como que te sentís gratificado. O sea, que te tienen en cuenta, que sos parte de una institución. Lo que sí, bueno, me parecía que ser la banderada, bueno, como que ya era mucho, tanto tiempo. O sea, como que ellos lo sentían así, pero había mucha gente ahí que hacía deporte y hacía mucha actividad para el club y merecía también ese lugar, ¿no es cierto?, de poder salir con la bandera. Le podría sugerir que toda persona que tenga un problema físico, seguramente que lo más importante es el deporte, y principalmente si son criaturas. ¿Por qué? Primero, porque los activa físicamente. Segundo, porque los integra a un grupo, los hace sentir diferente
y bien, o sea, que el deporte te da la oportunidad de poder realizar algo y sí, vos tratás de superar al rival, pero primeramente te tenés que superar a vos mismo. Entonces eso es lo importante del deporte. Y yo te digo, a mí me dio todas las posibilidades. Gracias al deporte conocí el mundo prácticamente. Que de otra manera, no sé si hubiese llegado. Seriedad, calidad y esmerada atención. Tres de las virtudes de Cooperativa Herve a lo largo de sus 14 años de historia. Cooperativa Herve. Asegurado en la segunda, porque ante un siniestro te das siempre la segunda oportunidad. La segunda tiene valores que yo comparto, por eso siempre quiero seguir siendo parte de este gran equipo. Grupo Asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. Arracam Camiones, Sociedad Anónima, Punto Integral Oficial Iveco, camiones nuevos y usados, garantizados, representante en toda la zona, Iveco Argentina, Ruta 9, kilómetro 205, Villa Ramallo, y en Arrecifes, Ruta 8 y 51. En el marco del homenaje del 131 aniversario de Villa Ramallo, desde la Municipalidad de Ramallo, se le realiza un homenaje a María Cristina Benedetti. Nosotros compartimos la palabra de Julio y de Cecilia, los hijos de Luis Benedetti, el hermano de María Cristina Benedetti, haciendo el recorrido por la historia, por los recuerdos y obviamente por ese sentimiento que aflora ante la nostalgia de no tenerla entre nosotros, pero fundamentalmente por lo que ha dejado como legado deportivo. Estoy emocionada, nerviosa. Bueno, nada, agradecida con la gente que está haciendo esto posible para hacerle este homenaje. A mi tía, que la verdad es que para mí es un ejemplo de vida, de lucha y de nada, que en las condiciones de ella es como que ha logrado más de lo que quizás uno pueda llegar a lograr siendo convencional y se ha recorrido el mundo y ha dejado como... En nosotros, al menos en lo que es la familia, es como ese ejemplo de decir, bueno, no te puedes caer ante cualquier situación, porque si ella pudo, en las condiciones que pudo, es como, nada, eso, es como que nunca hay que bajar los brazos. Así que, nada, agradecida con todos, con todos los que hicieron esto. Este, una historia de lucha, ¿no? Y cuando uno repasa la vida de Cristina, una vida, normal hasta los 6 años, y a partir de ahí todo cambia, ¿no? Sí, creo que fue sí, a los 8 años, que bueno, en ese momento como que no, nadie sabía bien de qué se trataba la enfermedad, porque era la polio, que la vacuna sale mucho después, o unos años después, y entonces como que hasta la gente pensaba que era hasta contagioso. Estuve internada 2 años en Buenos Aires con la abuela, y como que nada, ella se descompensa, digamos, en el colegio y nadie sabía lo que le pasaba, y de ahí toda la vida en sus sillas de ruedas, hasta que se mete con lo del deporte, que no sé si fue
15, 16 años. ¿A qué edad habrá empezado más? Que empiezan lo que es a nivel local, después provincia, después nación y después ya todo lo que fue Panamericanos, Paralímpicos. Así que, bueno, la verdad es que... O sea, es como que todas las palabras que uno puede decir es como que quedan chicas. Quizás hay mucha gente que no tiene ni idea y nosotros por ahí porque somos de la familia y eso, pero nunca fue tan sabido porque ni siquiera ella por ahí era que contaba tanto. Yo cuando nos pasó que cuando nos pusimos a pasar todo esto, es como que decís, sí, wow, primero en esto, todo lo que recorrió... Creo que ni nosotros sabíamos que era tanto así que... Hay que tener en cuenta que en ese momento tampoco los medios de comunicación estaban como están ahora en la actualidad, donde cualquier red social o cualquier video desde cualquier celular se puede filmar. Nosotros, no, como dice mi hermano, nos hemos enterado de muchas cosas ahora, siendo que hemos tenido millones de reuniones y comidas y almuerzos. La hemos ido a buscar a Ezeiza y ahora viendo todo esto nos damos cuenta que hoy a lo mejor hubiera tenido mucho más trascendencia que en aquel momento. Cuando miran la dimensión, digo, en el paso de la historia, inimaginable el esfuerzo y obviamente lo que era competir en esa circunstancia, ¿no? Porque bueno, en natación sin piletas climatizadas, digo, diferentes tipos de disciplina, el tema del básquet, la silla, me imagino también en eso, y mucha gente que ha colaborado, ¿no? Sabemos que como que en ese momento no era que tenías por ahí los subsidios de la nación o de la provincia, entonces por ahí colaboraba lo que era la gente así a nivel acá, local, vecinos de Ramallo. Acá en Ramallo justamente una de las personas que también la ha ayudado mucho, sobre todo en la última competencia que fue en Seúl, fue Tochi Sagrera, que con el armado de la silla, dándose maña entre ellos mismos para diseñarla, para armarla, porque tampoco tenían los diseños. Ella después cuando iba allá se encontraba que las sillas eran de otro material, muchísimo más liviano. Y bueno, acá la gente de Ramallo también se ha portado muy bien con ella. No me quiero olvidar, pero Lalo Lobay también fue otro de las personas que estaba siempre con ella, dándole una mano. Y con los viajes, la municipalidad en ese momento, no sé quién era el intendente, pero Cayo Balestrino también la ha ayudado mucho, porque ya te digo, los pasajes se lo pagaban ellos y era todo a pulmón. O sea, no había ningún tipo de recurso de nada, básicamente. Entonces eso... Cuando ella venía y traía los premios que traía, era mucho más meritorio. Bueno. Y cuando empezaron a armar la muestra, hubo, me imagino, diferentes certificados, obviamente. ¿Qué fue lo que más les sorprendió desde el punto de vista de la dimensión de Cristina? Lo que te decía antes, es como que cuando empecé a ver que eran 7 disciplinas las que hacía, por ahí uno tiene en mente natación, básquet, como que te acordás de esas dos. Pero después ves que disco, que es jabalina, que es bala, que es llano, que tenis de mesa. Entonces sí son 7, 8 disciplinas donde casi todas las medallas son primeros puestos. O sea, siempre es primer puesto, medalla de oro. Y es como que sí, no, es increíble que haya llegado en las condiciones. Porque bueno, hoy es más común quizás que estén más incluidos, porque ahora está todo el tema de la inclusión en todo ámbito. Y hoy viaja cualquiera a cualquier lado, entonces es como más, está más naturalizado todo, pero pensar tantos tiempos, o sea, veíamos la fecha y vos decís, bueno, en el 69, no sé, en el 75 fue Inglaterra, es como que vos decís, inalcanzable pensar todo eso, y nada, y ella yo me acuerdo que de contar, pero por ahí mucho anécdota del viaje y esto, no era de contar tanto... Acá gané, allá gané, entonces nosotros, ni siquiera nosotros estábamos tan al tanto de esta dimensión así. Sabíamos que tenía un montón de medallas porque ibas a su casa y la habitación estaba llena de medallas y trofeos, pero bueno, nosotros también éramos chicos. Era más ir a jugar con la silla de rueda, carrera entre nosotros dos y matarlo con la silla de la tía que ver todo eso, ¿no? Ir a buscar la Ezeiza y era todo bueno, ir a Buenos Aires a buscar a la tía, pero... O los regalos que nos traía. Los que más nos sorprendían en Ezeiza que las puertas se abrían solas. Y cuando lo contábamos acá no nos creían. Sí, eso era cierto.
Eso era cierto, es verdad. O la tía venía y contaba, no sé, en Japón, año 88, cuando fue a Seúl, ir al baño y que cuando vos te levantaras se tirara directamente la cadena. Y nosotros como decíamos, ¿cómo? Era, no sé, yo tenía 10 años, año 88, entonces era como, era impensable lo que ella contaba que veía en otros lugares. O cuando la subieron para ir a ver la muralla china, porque ella no, subían todos y ella no podía subir y empezó a gritar Argentina, Maradona, y la acarrearon entre un montón de japoneses, chinos, coreanos, y la, uy, perdón, y la subieron, y, pero era más de contar ese tipo de anécdotas que de decir acá gané o allá gané y eso. Cecilia, y a ver, me imagino también en esto el tema de las barreras, ¿no? La barrera arquitectónica, movilizarse. Cristina también fue una luchadora en ese sentido, ¿no? De pedir, de reclamar, de bueno, de fundamentalmente trabajar la integración en general, ¿no? También su labor en Crecer con Todos. Sí. Me imagino que eso también debe haber trascendido para ustedes. Sí, porque bueno, ella era una persona que era como acá voy yo en ese sentido. Ella iba por el medio de la calle con su silla de ruedas y era como, bueno, acá estoy yendo, y de hecho nosotros éramos chiquitos y a Julito lo llevaban los apoyapiés, que era más bebé, y yo iba paradita atrás. Y como que siempre fue muy natural para nosotros porque crecimos con la tía en silla de ruedas, entonces era como, no nos asombraba. Pero bueno, tenía esa personalidad de haberla luchado de tan chiquita contra todo, que como que siempre pudo más. Es como... Sí, como que iba contra todo, se llevaba puesto cualquier cosa. O después, bueno, cuando fue lo de la fundación, llevó a los chicos, llevó un grupo de chicos a México, fue que fueron, sí. Que trajeron medallas también. Hay una anécdota muy linda de en un maratón, creo que Adidas, en un maratón Adidas fue que ella lo corrió y lo ganó, digamos, dentro de su capacidad, digamos, los no convencionales, ella salió primera. Y la había acompañado Olga Chalú, o sea, su tía abuela. No, tía era. Sí, su tía, claro, no, su tía, claro, la hermana de la madre. Y cuando va a recibir el premio, no me acuerdo cómo eran los premios, pero le dieron el premio al convencional que salió primero. Y a ella no se lo dieron, y entonces estaba José María Muñoz cubriendo la nota por radio, y sale la voz de la abuela Olga puteándolos a todos y reclamando por su premio, y al final le terminaron dando el premio y le dieron un montón de mercadería, chicle, cajas de galletas que trajo para el kiosco, y después las terminaron vendiendo en el kiosco. Así que nada, es eso. Eso también. Sí, porque siempre estaba esa diferencia, es verdad lo que dice, claro. Julito. Es como que siempre se marca, porque a veces competían el convencional con el de capacidades diferentes, todos juntos. Y era como que siempre, bueno, se reconocía, el reconocimiento era más para el convencional que para el... En ese momento se llamaba discapacitado, ahora se le dice con personas con capacidades diferentes, pero... Pero de la abuela Olga yo calculo que todavía se acuerdan. Sí. Así que sí. Puso un poco de justicia. Sí. Y otra parte de su vida era el kiosco, ¿no? Claro, el kiosco, bueno, sí, toda la vida con el kiosco, desde con los abuelos, y después esto de Crecer con Todos también estuvo bastante ahí, y después estuvo también en la parte de en la municipalidad, la parte de concejal, pero con la parte de... Ay, no me sale. De deporte, pero para discapacitado o algo así, ¿era? ¿O maestro del deporte? Ah, bueno, ahí también con eso. Pero sí, el kiosco toda la vida. El kiosco, sí, siempre ahí firme. Yo creo que también eso era la parte económica que le ayudaba un poco a hacer todo lo que ella después hizo. Pues hizo la moto, que calculo que todo el mundo se acordará de esa moto donde son dos motos. Dos motos creo que compró y... Y subía con la silla de rueda arriba de la moto, y andaba para todos lados con esa moto. Que todo el mundo decía que era una locura, incluso hasta nosotros. Pero sí. Bueno, a ella se le había puesto que tenía que tener independencia y no depender, digamos, de nadie para movilizarse. Y se iba a San Nicolás por la ruta 9 en la moto. Bueno, también así falleció, digamos, siempre lo decimos nosotros, sí. Eso. Sí. En la de ella.
luchándola y peleándola. No la iba a encontrar nunca la muerte encerrada dentro de su casa. Eso era así. ¿Tenéis imaginario cómo ustedes piensan que le gustaría a ella que la recordaran, obviamente, más allá de todo esto, pero fundamentalmente como una vecina de Ramallo que la luchó, que trascendió y que marcó, ¿no? Eso, yo creo que eso, más allá de lo que ella, de su trayectoria deportiva, yo creo que eso, como una persona que la luchó toda su vida, porque mismo antes del accidente había tenido un cáncer donde le habían amputado un dedo, así que antes había tenido un problema en un manguito rotador, o sea, como que siempre algún problema de, bueno, ella siempre como que los brazos fueron todo, ¿no? Sus piernas, sus brazos, todo. Y bueno, después todo eso se empezó a sentir también en algún momento. Pero bueno, siempre con ese optimismo, esa cosa de, yo me acuerdo cuando le había pasado lo del dedo, que yo no se lo podía mirar, era una cosa que me daba mucha impotencia, decir, bueno, encima le tienen que cortar un dedo cuando toda la vida estuvo en una silla de ruedas. Y yo me acuerdo que un día se lo dije, tía, yo la verdad es que como que no te puedo mirar el dedo. Y ella, me acuerdo patente, que me dijo, bueno, conejo, pero hay algo positivo, es una uña menos que me tengo que pintar. Y yo ahí es como que entendí que ella estaba más allá de todo. Es como que digo, bueno, sí, es una iluminada en ese sentido. Es decir, la contestación, ¿no? Ante semejante cosa que por ahí otra persona se lo puede tomar como trágico o bajoñarse, ella como, bueno, pero es una uña menos para pintarme. Entonces, es como que esa personalidad fuerte hizo que haga y que logre todo lo que logró, porque nunca se dejó caer ante cualquier adversidad que tuvo, así que eso. Para mí como un ejemplo de vida que no lo comparo con nada. Sí, eso. Sí, lo mismo. Sobre todo el esfuerzo de poder superarse día a día y levantarte cuando a uno le pasa que, y por ahí te acordás y decís, bueno, realmente en las condiciones, cómo le tocó pelearla y llegar a donde llegó, le da fuerza a cualquier otro ser humano. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. En Perfushop encontrarás una amplia variedad de fragancias nacionales e importadas, en líneas de belleza, las mejores marcas y productos de primera calidad. También encontrarás todo en pañales y accesorios para vos y tu bebé, regalería y artículos de limpieza. Vení a conocer una perfumería creada y diseñada para disfrutar tu belleza. Doctor Bonfiglio, 469 Villa Ramallo. ¿Siguen sus problemas de humedad? Placa San Francisco inventó la solución antihumedad definitiva. Su tecnología no tapa la humedad, la microevapora en el día y con 10 años de garantía. Con revestimientos y cielo raso San Francisco, sale la humedad y entra el buen gusto. Sala de bingo abierta desde las 21 horas, todos los días. Máquinas, tragamonedas y ruletas desde las 10 de la mañana. Domingos y feriados, abierto desde las 14 horas. De lunes a domingo, ponemos en juego bingo plata y bingo oro. Todos los días, importantes premios. Y desde aquí, del Auditorio Libertador, nosotros nos despedimos, deseándole que tengan una muy buena semana. Nos reencontramos a las 22 horas en la pantalla del Somo. Buena semana para todos. El próximo lunes con otra historia, como siempre, con la realización de Espacio Creativo TV.